Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas de sol. Cantemos juntos. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. Tú, al darnos la vida, nos das tus riquezas, tu eterna amistad. Cantemos todos juntos. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Nos unimos hoy con un sentido de gratitud y reconocimiento por la intercesión y el patronazgo de San Charbel, a ustedes como comunidad parroquial que hoy reconocen los beneficios que por medio de su santo patrono el Señor les dispensa. Vivamos este momento de gratitud, de reconocimiento, como un compromiso de renovar nuestra pertenencia como familia de fe, pero especialmente para que seamos cada uno de nosotros, bajo el patrocinio y el testimonio de San Charbel, también dóciles al modelo que Él, de Dios, nos presenta.
Hagamos que nuestra oración sea muy cercana a Dios, por eso en un acto humilde, reconociendo delante del Señor nuestra fragilidad y nuestros pecados. Juntos imploramos de la misericordia de Dios el perdón. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cantemos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, al Señor en nuestra Eucaristía el eterno descanso de nuestros hermanos Ángela Castillo Jiménez, finados de la familia Aguilar Félix, Conchita Reyes Corral, Fernando Martínez, Ismael Quiñones Loya, en el segundo mes María Teresa Rangel de Sistos. Pedimos por la salud de Fernanda Ríos, necesidades de la familia Mendoza Mendoza, Arturo Barragán Vega, por su salud, necesidades de las familias López, Mares, López Aguilera, Méndez Mares,
Barragán, Mares Quinteros, Holguín, Hernández Quinteros, Sánchez Aguilar, Alcaraz Fuerte, Machorro Ruiz, Leticia Ruiz Montenegro. Oremos. Dios nuestro, que llamaste al presbítero San Charbel Maclou al extraordinario combate espiritual del desierto y lo enriqueciste con una piedad admirable, concédenos que, transformados en imitadores de la pasión del Señor, merezcamos ser partícipes de su reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy, le dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor le dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí y he visto cómo lo oprimen los egipcios. Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo. Ustedes darán culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume
y llenas mi copa hasta los bordes. Misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, por la ley estoy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero ya no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí, pues mi vida en este mundo la vivo en la fe que tengo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Dios, que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Esta tarde me da mucho gusto compartir con el padre Benjamín, párroco de la parroquia de San Antonio de Padua, vicario foráneo que coordina las parroquias que conforman esta foranía con el mismo nombre. Y agradezco de manera especial al padre Salvador, su señor cura, que a ambos nos ha invitado a compartir con ustedes este momento que tiene un valor muy especial en nuestro año litúrgico, al celebrar esta fiesta que la Iglesia Universal nos propone, en la que honramos a San Charbel, que es su santo patrono.
Creo que es muy importante, sobre todo, reconocer que el misterio de la fe que nosotros centramos en la persona, en la obra y en el misterio pascual que Dios realiza en nuestro Señor Jesucristo. El fruto de este misterio pascual siempre se refleje en la experiencia viva de quienes, a través del camino de la santidad, han sido capaces de ese proyecto de amor de Dios en el ejercicio de la fe, hacerlo presente en su propia vida. De tal manera que la Iglesia, en ese reconocimiento, cuando valora el testimonio de un cristiano excelente, lo eleva al honor de los altares precisamente para que inspire el camino y el valor de nuestra fe. Hace algunos años, en un grupo de sacerdotes numeroso que estábamos de descanso en Colima, se acercó un sacerdote alemán que prácticamente una gran parte de su vida hasta su muerte lo dedicó a nuestra patria. Él se presentó a nosotros y entre, pues, su testimonio sacerdotal escribía pequeñas obras, y una de ellas que nos regaló en ese momento a todos los que estábamos ahí era una pequeña obrita que él llamó Vivir en el Evangelio, y él elegía algún texto significativo del Evangelio y lo ejemplificaba exactamente con un santo que nos decía: ahí está expresa la palabra de Dios que se encarna. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los aspectos de la riqueza del testimonio y la vida de San Charles? Un monje que, naciendo en el año 1828, vivió 70 años y que al morir ciertamente dejó en un ambiente, podemos decir, remoto para nosotros, las montañas del Líbano, donde prácticamente él desarrolló toda su vida, y que en alguna medida tenemos que nosotros reconocer qué rasgos de la vida, de la fe, del testimonio son heroicos para que sea considerado a ser elevado como un ejemplo y un modelo de fe. Bueno, pues en su biografía lo primero que resalta es que, siendo de una familia sencilla, viviendo en un ambiente, podemos decir, de campo, la fe de sus padres logró imprimir en su corazón una fe sencilla y profunda, que incluso ya desde niño le inspiró a vivir en el silencio el ejercicio de una oración profunda. Miren, si nos llama la atención ver a una persona piadosa que ha desarrollado el hábito de la oración, yo creo que siempre será más impresionante todavía ver el corazón de un niño que va teniendo la sensibilidad de desarrollar su fe y, sobre todo, el ejercicio del silencio interior, de la oración y de la búsqueda de un ambiente donde se encuentre y profundice su relación con Dios. Ingresa muy joven también al seminario y, como sacerdote, desarrolla un ministerio que siempre se distinguirá por su espiritualidad. Y finalmente, él pide que le permitan dedicarse en el desierto de la oración, prácticamente a consagrar su vida. A mí me llamó la atención en algunos rasgos de su biografía
que ya en vida se le reconocen algunos milagros palpables, como por ejemplo, se le pidió que en la invasión de una plaga de langostas que amenazaba con asolar los sembradíos de toda la región, fuera a bendecir aquellas tierras y a pedirle a Dios que librara de lo que sería después una catástrofe por la hambruna que iba a provocar la falta de cosechas. Y él lo hace con sencillez y obediencia y prácticamente de manera inmediata la plaga desaparece. Curar a un niño que estaba gravemente enfermo y prácticamente moribundo. Su oración, la unción, por intercesión de él, le devuelve inmediatamente la salud. Y otro milagro que describen de una persona que estaba totalmente desquiciada, que era agresiva, y que le dicen, ¿qué haces por él? Le pide que entre con él a la iglesia, se pone a hacer oración con él, y prácticamente aquel hombre vuelve a la cordura de manera inmediata. Miren, todos los testimonios que encontramos en la vida de los santos tiene que ayudarnos a comprender que las obras extraordinarias, en el caso, por ejemplo, de los milagros, son fruto de ser un medio a través del cual la gracia de Dios se haga manifiesta. Por eso yo les decía al principio de la Santa Misa que hoy venimos aquí a agradecerle al Señor esa bendición de tener a San Charbel como nuestro santo patrón. Yo he tenido algunas oportunidades de compartir algunos momentos con ustedes. Y uno de los rasgos que para mí han sido muy claros es ver cómo se ha ido construyendo esta comunidad parroquial. Cómo se ha ido, como fruto de la voluntad, del empeño, pero sobre todo de la fe compartida, este lugar que ciertamente le da identidad y valor a su sentido de ser familia de fe. Precisamente aquí es el prodigio que nosotros tenemos que reconocer, porque es a través de la fe compartida como nosotros verdaderamente tenemos que ir alimentando la expresión de lo que el Señor nos invita a vivir. Miren, les decía hace un momento qué valores nosotros tenemos que pedir a San Charbel para cada uno de nuestros hogares. Exactamente, que recuperemos el sentido de nuestra relación con Dios a través de la oración. Cuando nosotros experimentamos lo que ese instrumento que se llama nuestra fortaleza y la debilidad de Dios, vamos comprendiendo por qué es la oración no recomendable, sino verdaderamente necesaria. Cuando en el ejercicio de nuestra vida de fe, nosotros recuperamos y alimentamos ese sentido de nuestra relación con Dios, dialogando. Y como decía Santa Teresa, más que hablarle a Dios, porque muchas veces es el pretexto que ponemos para nuestra oración, no sé qué decirle. Más que hablarle a Dios es aprender a escuchar. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Qué aprendió San Charbel en ese camino extraordinario en el que él fue alimentando la búsqueda de Dios desde su corazón? En las largas horas de contemplación, en la penitencia rigurosa que él se imponía y que fueron moldeando exactamente ese valor de ser, como decía hace un momento, un verdadero instrumento de la gracia de Dios.
Miren por qué es extraordinaria además la figura de San Charbel. Precisamente porque si él nació, vivió y murió en un lugar tan remoto, como el que vivió una vida discreta, prácticamente se ha ido conociendo progresivamente en todo el mundo. Como la fuerza de su testimonio, la fuerza de su intercesión y el modelo que es para nosotros, ciertamente lo hacen tan atractivo, tan vigente, tan cercano, de tal manera que cuando conocemos su persona, su testimonio, pero sobre todo su cercanía con Dios, lo debemos entender como cercano también a nosotros. Y el último valor que ojalá siempre también cultivemos, pues es exactamente la manera como él vivía en su Eucaristía. Que decían que gustaba celebrarla a las 11 de la mañana, pero que desde muy temprano él disponía precisamente en una actitud espiritual. Una vivencia tranquila, profunda, llena de devoción. Miren, cuando nosotros queramos preguntarnos qué profundidad, qué calidad de fe tenemos, basta que nos digamos cómo vivo yo mi Santa Misa, con qué gusto busco la Eucaristía, qué tanto empeño, qué tanta cercanía yo manifiesto en la manera como le doy el lugar central a la Santa Misa. Yo creo que hoy, particularmente, decía, la vigencia del testimonio de la vida y de la devoción a San Charbel, pues debe ser algo que verdaderamente debe convertirnos a todos en promotores de esta devoción. Recuerdo que la última vez que venimos con el seminario a que se instituyeran los ministros entre los seminaristas, el padre Chava nos invitaba a nosotros los sacerdotes a que conociéramos y nos enamoráramos de la figura de este extraordinario sacerdote. Que buscáramos este lugar, esta comunidad parroquial, como una referencia para que fuera un ambiente, un remanso, donde nosotros, por la intercesión y por la devoción a San Charbel, fortaleciéramos también nuestro ministerio. Yo creo que es lo mismo que les queremos pedir a ustedes, que ustedes sean promotores de San Charbel y que viviendo cercanos a él, sobre todo esta bendición tan grande que como comunidad de fe tienen de tenerlo como su patrono, como su intercesor, pues se refleje también en la vida de cada día. Que hoy celebrar su fiesta sea renovar este compromiso y agradecer esta grandísima bendición. Con ese espíritu hoy celebremos nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a proclamar nuestra fe juntos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que con su poder nos creó y con su bondad nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo, respondiendo: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Rafael Guzmán Armenta, que hoy nos preside, por los sacerdotes y diáconos, para que sigan respondiendo con generosidad y confianza en la ayuda divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los religiosos y religiosas, que manifiesten el amor de Cristo y de la Iglesia en los hospitales, en las escuelas y en las residencias de ancianos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes se ocupan de vivir la caridad ayudando a los más necesitados, para que encuentren la ayuda y la generosidad necesaria en su vocación de servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han apoyado para que siga la construcción de nuestro santuario dedicado a San Charbel, que Dios nos conceda ver un día culminada esta obra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los bienhechores y voluntarios de la fiesta patronal, para que Dios siga guiando su camino en esta noble labor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí presentes y por todos los cristianos, para que con nuestras obras hechas con sinceridad de corazón y con nuestro testimonio. Iglesia, luz resplandece, Dios del universo, por este vino, fruto del trabajo del hombre, que recibiendo tu generosidad y ahora te presentamos para que lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Cantemos todos. Toma mi vida. Hay que ponerle el. Límpiame y sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y el orden, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Lávame, Señor, de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Amén. Límpiame y sálvame. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, agrade a Dios Padre Todopoderoso. Al acercarnos a tu altar, Señor, concédenos aquel gusto por la piedad del que estuvo inflamado San Charbel, para que limpios de corazón y fervorosos en la caridad podamos ofrecerte este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna. Hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Charbel, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios y hermanos, dense el saludo de la paz. Así contigo, señor cura. Gracias por la invitación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
has venido a la vida, has buscado. Oremos. Por la fuerza de este sacramento que recibimos, renueva, Señor, nuestros corazones, para que, ejemplo de San Charbel, saboreando las cosas de arriba y no las de la tierra, merezcamos estar en la gloria con Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridas amigas y amigos, queridos hermanos sacerdotes, Padre Rafael Guzmán, vicario episcopal,
padre Benjamín Osornio, vicario foráneo, y el padre Ángel, que está aquí detrás de cámaras, encargado de los medios de la Arquidiócesis de Morelia. ¿Se pueden ustedes imaginar este lugar, pero sin este templo, con este clima, unas cuantas piedras amontonadas, sin luz, sin cristales, sin techo, una lona, todavía me acuerdo, de color azul chillante, que por ahí ha de estar? Y desde entonces, cada año, desde que este lugar ha estado dedicado y consagrado a San Charbel, hemos celebrado con las inclemencias del frío y las inclemencias del tiempo la fiesta a nuestro santo patrono. Hoy me siento especialmente contento, conmovido, de ver a esta comunidad parroquial aquí reunida en una fiestecita que parece que ya va tomando más forma y más sabor a la vida de una comunidad. El día de hoy al mediodía tuvimos en la misa de 12 gente de varias partes. Vino gente de Uruapan, vino gente de dos comunidades parroquiales para visitar al santo y para celebrar la fiesta con nosotros. Nada es casualidad. Aquella comunidad que ha sido fiel semana con semana para la Santa Misa, aunque todo era incomodidad y aunque hacía mucho frío y mucho viento. Todavía me acuerdo alguna Navidad a oscuras, cuando parece que había algunos ratones por ahí subiendo y bajando el muro. Por ahí se acordará bien Beto Rejón. Y pues ha sido el caminar de una parroquia que ha aguantado las adversidades de una construcción parroquial que no es nada sencillo, nada fácil, y de un sacerdote, de un párroco que parece que nunca está contento y que parece que carga el mundo sobre las espaldas por la cantidad de problemas que día con día se tienen que vivir. Como un padre de familia, cuando tiene muchos gastos y muchas adversidades y muchas dificultades, pero que de una u otra manera va sacando adelante su hogar. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer a esta comunidad parroquial que está representada en todos y en cada uno de ustedes que han querido venir hoy, en esta tarde, a celebrar con nosotros la fiesta de San Charbel, nuestro santo patrono. Quiero agradecer de una manera especial a aquel grupo de personas que nos reunimos antes de que todo esto existiera para formar un patronato. Están aquí dos: el ingeniero Alberto Arrejón, el ingeniero José Luis Gil. Les agradezco a los dos porque de una manera o de otra, han aguantado y han perseverado en este trabajo hasta que el Señor nos ha ido permitiendo ver algunos resultados como lo podemos ver en nuestro templo. Gracias, ingeniero José Luis. Gracias, ingeniero Alberto, por esta perseverancia en medio de tantas adversidades. Quiero agradecerte a ti especialmente, Beto, porque no es que siempre tenga algunas palabras para ti, es que siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas, y solamente Dios sabe todo lo que pasamos juntos, lo que hemos pasado juntos durante 20 años. A veces parece que son más adversidades que viento a favor, y en tantos desalientos y tantos desánimos, has sido tú la persona que siempre me estás animando y que siempre me estás diciendo: no te desanimes, aquí estamos, hay que salir adelante. Yo no sé dónde estuvieras si tú no estuvieras, y por eso te lo agradezco. A través de tuyo, le das, por favor,
Saludo al licenciado Enrique, está fuera del país, pero le dices también que mi cariño y mi reconocimiento por todo su trabajo en favor de este templo. Especialmente quiero agradecer a mis hermanos sacerdotes. Sé que varios quisieran estar aquí, tienen compromisos en sus comunidades, pero no sé por qué nunca me gusta cambiar las fiestas a otros días más que el mero día, aunque eso implique que a veces no estén todos los que quisiera que aquí estuvieran. Pero como lo dije en aquel momento cuando estuvo el señor arzobispo, tengo la esperanza de que este templo sea un centro sacerdotal, porque San Charbel era sacerdote y porque San Charbel nos hace descubrir a los sacerdotes esa parte importante de nuestra vida, que es la espiritualidad, el silencio, la oración, la consagración a Dios. Todos los sacerdotes estamos mega cargados de actividades, pero siempre San Charbel será un punto de referencia para nosotros, sabiendo que ese aspecto de la espiritualidad sacerdotal tenemos sí o sí que vivirlo, como lo decías en la homilía, Padre Rafa, te lo agradezco, esa parte importante de la espiritualidad en la vida de los sacerdotes. Les agradezco a los tres sacerdotes que nos están hoy visitando. Todos son importantes. Padre Ángel, que ha querido venir a transmitir, para compartir con todos los seguidores de las páginas del Arzobispado este evento. El Padre Benjamín, que somos vecinos, amigos, y que tenemos oportunidad de compartir muchos momentos de amistad sacerdotal. Y al Padre Rafa, que ha estado muy al pendiente de muchos años, desde que este lugar era un montón de piedras. Has estado aquí con nosotros y yo te agradezco. A través de ti has llegado un saludo al señor arzobispo, por el cual también oramos siempre por su salud y al cual le tenemos un especial cariño y gratitud. Te hace llegar nuestro saludo y la oración de nuestra comunidad. Especialmente en el plano sobrenatural, a la Santísima Virgen María, a la cual le tenemos una especial devoción en esta comunidad. Siempre después de cada misa, le rezamos una oración y le dirigimos un cantito, porque me parece que de lo más valioso, de lo más importante de nuestra fe católica, es el amor de la Madre. Y creo que la Madre ha estado con nosotros, y yo la experimento así, como una Madre que siempre nos está cuidando a todos y que me anima también a mí en mi vida sacerdotal y en los duros compromisos que hay en esta comunidad. Cuando me encontraba muy desalentado, cuando yo pensaba que esto no tenía ni pies ni cabeza, alguien me llegó a recomendar: pídele a San Charbel y verás cómo te abrirá camino para que el templo se construya. Por eso siempre considero que este lugar, este templo, es el primer gran milagro que San Charbel ha realizado en medio de nuestra comunidad. Yo no lo conocía, parecía que casi nadie lo quería, y con él hemos tenido muchos pleitos. Creo que lo he regañado varias veces, creo que él me ha regañado a mí también. Y bueno, José Luis lo sabe, que más de alguna vez hemos tenido algún pleitecillo con el Barbón. Sin embargo, San Charbel ha aguantado las embestidas de una oración, a veces exigente y a veces casi casi como zangoloteándolo, como se dice, como moviéndolo, y no se ha echado para atrás, porque ha acompañado a nuestra comunidad. Y he sido testigo de varias personas que me han contado lo que San Charbel ha hecho por su vida y los milagros concretos que él ha realizado cuando la gente se los ha pedido. Y por eso, pues para mí ha sido como un referente. Tengo su imagen en mi capilla personal, y siempre, siempre, cada día, pues ha sido el amigo sacerdote, el compañero sacerdote, el padre que ha estado conmigo
para que, pues, no echarse para atrás en medio de esta comunidad. Hace varios años, me acuerdo cuando don Alberto todavía era arzobispo de Morelia, que yo le pedía que por favor ya me cambiara, que por favor ya me mandara a otra parroquia, que mandara a algún otro sacerdote muy carismático, más sonriente. Padre Benjamín es muy sonriente, es muy amable con su gente. Y yo le pedía al señor arzobispo que y bueno, pues, al final, mis amigos cercanos y personas como Beto, que me han animado, y el Barbón, que de alguna manera, pues sí, está animándole a uno. Al patronato le pido que tenemos mucho que hacer, por hacer todavía. Y a la comunidad, que tiene que aguantar todavía un poco más, porque tenemos mucho que trabajar. Tengo mucho la esperanza que sea una comunidad que valore la espiritualidad, el silencio, como tú lo decías, Padre Rafa, que valore la vivencia de la Santa Misa. Una misa que se viva en profundidad, y creo que esta comunidad así lo sabe hacer. Y a San Charbel, que nos siga ayudando para que los propósitos de esta comunidad se puedan ir cumpliendo. Y una comunidad que vive también la caridad con los pobres a través de nuestras fundaciones, la Fundación Hogar Emaús y la Fundación Refugio Santa Fe. Yo estoy seguro que entre la santidad de San Charbel y el amor de la Virgen, por allá le harán llegar un saludo a Dios, ellos que están cerquita de él. Yo me siento muy lejos, pero ellos que están cerquita, pues por lo menos que le puedan decir lo que esta comunidad está trabajando en bien de su presencia y en bien del amor a la caridad por los más pobres. A todos, gracias por estar aquí. Y especialmente agradezco también a quienes trabajaron por esta fiesta, al equipo de liturgia, y que va cada vez, pues, manifestando este amor tan grande que tienen en el servicio al altar. Mi bendición y mi gratitud para todos. Felicidades por la fiesta. Está patrocinada por los comerciales, que hay tamales, pastel, burros, pero no nosotros, churros, pensé que eran burros, burritos, tío. Hay tamales, pastel, churros y papas, que es el patrocinio comercial de la celebración. Buenas noches a todos. Como ya el padre Salvador me presento con ustedes y algunas caras las identifico por ahí. A nombre de la foranía número 8 de San Antonio de Padua, de la que es parte también esta comunidad parroquial de San Charbel, pues la parroquia de San Miguel en Charo, la parroquia aquí de Guadalupe de Atapaneo, la parroquia de San Ignacio de Loyola, la parroquia del Señor del Perdón aquí de la Central de Abastos, la parroquia de San Antonio de Padua, San Rafael el Arcángel y San Juan Diego allá en el puerto de Buenavista, somos las comunidades que formamos esta foranía 8. Quiero felicitar a esta comunidad de una manera muy especial en este día en que, pues, festejamos el patronazgo de San Charbel. Siempre el patrón de cada comunidad, pues, es intercesor y es ejemplo a seguir. Felicidades por esta celebración
Y al padre Chava, pues claro, también una felicitación muy especial por todo el trabajo que ha realizado, por el esfuerzo, el empeño, la dedicación, el entusiasmo y pues todo el equipo y los bienhechores que han hecho posible esta obra, pues por la providencia de Dios, para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas y el bien de muchas familias. Muchas felicidades por la fiesta de San Charbel. Dios les bendiga a todos. Bien, pues creo que esto que como experiencia estamos viviendo, cada vez que tenemos la oportunidad de resaltar el camino compartido que ustedes han realizado, ciertamente es un aliciente que siempre iluminado por la fe le da riqueza a nuestra vida. Pues yo creo que es una comunidad que, como mencionaba en la homilía, se ha forjado como la construcción, piedra por piedra, voluntad por voluntad. Y pues qué bueno que ustedes sean también una expresión muy solidaria, especialmente para tantas personas que en una condición de situación de enfermedad, de necesidad, ciertamente ustedes han apoyado y han logrado que sea una expresión muy rica que pues ha beneficiado a tantas gentes. Yo creo que lo que damos siempre tiene una correspondencia en Dios. La sencillez de nuestra gente dice: Dios no se queda con nada. Ojalá que el Señor le retribuya sobre todo su solidaridad, su generosidad, en bendición, en armonía, en unidad, como comunidad parroquial y en cada uno de sus hogares. Un aplauso para todos. Vamos a disponernos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Demos gracias a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración de la San Charbel, que por ahí está en libertad. Aquí está. ¿Sí? Si no, por ahí la van a. Por ahí. Aquí estaba, ¿no? Dios infinitamente santo y glorificado en medio de tus santos, tú que inspiraste al santo monje y ermitaño Charbel para que viviese y muriese en perfecta unión con Jesucristo, dándole la fuerza para renunciar al mundo y hacer triunfar desde su ermita el heroísmo de sus virtudes monásticas, pobreza, obediencia y santidad. Te imploramos nos concedas la gracia de amarte y servirte siguiendo su ejemplo. Dios Todopoderoso, tú que has manifestado el poder de la intercesión de San Charbel a través de sus numerosos milagros y favores, concédenos la gracia que te imploramos por su intercesión. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven con nosotros.
los hombres sin conocerse van. No niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María.